quiero irme largo de lo que voy a decir. Sí, sí. Y además porque hay muchos de acá que saben más que yo, entonces yo no quiero expresar ese tipo de cosas. Pero para hablar de la educación, las cosas que ellos hicieron mal y las cosas que nosotros hicimos bien y por qué el camino de nosotros trazamos, pero además no estamos hablando del camino que trazamos hace 100 años, estamos hablando de caminos recientes. Porque si uno ve la educación, lo mejor que se ha hecho en los últimos 30 años, digo, lo hicimos los colorados. Y dio resultados, uno dio resultados. Los CAIR dieron resultados, la escuela de tiempo completo dio resultados, que la mataron, la criticaron, las bandejitas famosas. Pero siguen así, ahora los jóvenes no se acuerdan, porque no, en esa época tenían 10 años, 8 años, pero digo, los tipos se paraban en la puerta de las escuelas y no dejaban entrar las bandejitas. Perdón. Que era la comida para los niños pobres, que no eran bandejitas imposibles. Leo, pequeña interrupción. El actual presidente de la República se paraba la puerta para que los niños no comieran la bandeja. Exacto. Es decir, son cosas que... Pero es el caballito de batalla de ellos. Hoy. Exacto. Y la ex ministra del MIDES más. Y no se paraban en la escuela a hacer eso por un tema de pensamiento ideológico de que estaba mal por esto y todo. Lo hacían porque sabían que eso, atrás de eso, estábamos haciendo las cosas bien y atrás de hacer las cosas bien, la gente te lo reconoce. Entonces digo, era un tema, simplemente les preocupaba más que el niño se fuera con la barriga llena y que los padres estuvieran contentos y que terminan votando el Partido Colorado, que si era importante para ese niño tener la era que eso era el agarre para que el niño fuera a la escuela, ¿no? Es decir, es un tema. Hoy justo no sé quién escribió algo interesante en Facebook, termina Gustavo Toledo. Sí. Y termina lo que él dijo, ¿no? ¿Cómo es la expresión? Mal parido, ¿no?